Hello, Ana. Hello, teacher Diana. How are you? Fine, thank you, teacher. Espérame que esta cámara se esconde. Ahí estoy. Mm-hmm. Excelente. So, how was your day yesterday? ¿Qué tal el día de ayer? Bien, gracias a Dios. ¿Descansó? Bien. Sí, gracias a Dios, sí descansamos. Ajá. Excelente. Vamos. Tuvimos independencia del trabajo, entonces también. Tuvimos independencia en casa. Cabal. Bueno, eso es bueno. Pero mire que yo creo que sus classmates todavía estamos en independence, dice. Vamos a independizarnos de la clase. Ahí está, ahí sí ya. Le voy a escribir a ver qué pasa. Vamos a ver. Excelente, ahí vienen poquito a poco. Excelente. Ok. Hello, Gloria. Gloria siempre con su manito. Good afternoon. Good afternoon, Gloria. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm doing really good. Good because yesterday we had vacation, right? At the moment I sería, what? ¿Cómo se dice? What? Que está pendiente de la clase de inglés, pero que está como esperando la clase de inglés. Waiting for the English class. Pero apaga el micrófono. Class. Uh-huh. Waiting. 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 Yes, waiting. Waiting. Yes. Very good. So you're waiting for the English class. Yes, that's important. So let me see here, guys. So today, if I'm not mistaken, we're going to go with rising and falling intonation and present continuous with WH. So just wait a second. Good afternoon. Good afternoon. ¿Qué tal? No me las quería dejar venir la independencia todavía. El almuerzo. The lunch. Lunch, lunch. I know, I understand that. Y yo de hecho pensé, ay, voy tarde, dije yo, ya voy tarde, porque estoy sola cuidando a mi abuelita. Y yo dije, ya voy tarde, dije yo, pero no. Estoy aquí a tiempo, nada más que aquí la estoy como viendo, ¿verdad? Ustedes saben que ver personas ya bien mayores es como ver niños. Sí. Si están calladitos. Uh-huh. Así por estoy viendo. Ahí veo que está peleando. O un gato está peleando. Ajá. Where do you live? ¿Vivir? Ajá. I live in Usulután. Do you think, para usted se siente lejos porque está allá en... Sí. You are in Santa Ana? Santa Ana, Chalchuapa City, municipio. Mm. Uh-huh. Never been there, nunca he ido ahí. De Santa Ana queda como a media hora para llegar a Chalchuapa. Casi buscando para Guatemala ya. No, no, es para buscando siempre el occidente. Uh-huh. Okay, okay. Eso queda más cerca que Santa Ana entonces. O sea, yendo de como de San Salvador para allá, ¿qué queda primero? ¿Chalchuapa o Santa Ana? Santa Ana, Santa Ana. Okay, okay, I understand. Excellent. Well, yes, I live here. A mí me da miedo ir a Santa Ana por su carretera. Esa de los chorros, ¿verdad? Sí, los chorros. No, yo he dicho, he querido ir para la fiesta Julia, así digo, no, mejor no. Si no es necesario, ¿para qué me arriesgo? Right? Así ay, que... Arianita. ¿Cómo? Este es el puro Santa Ana. Solo Santa Ana. Ok. Yo tengo amigas ahí. Ahí sí tengo amigas, pero no. No, me da miedo. Me da miedo, guys. Me da miedo. Pero bueno. Ah, no. Yo no iba a hacer esto. Ups, perdonen. Escríbanme la fecha en el chat, igual que la vez pasada. Quiero ver cómo vamos con esa fecha. Así que ahí al chat, please. Carlos, bienvenido de nuevo. Welcome back. Me escriben la fecha, ya saben, así como le he escrito yo. Hola, gracias. Perdón ahí por la ausencia, pero estaba cubriendo vacaciones y realmente no me daban los horarios, pero ya estamos de vuelta. Oh, ok, sí. Bien. Excelente. Recuerden enviármelo en privado. No me lo vayan a enviar para todos porque quiero ver cómo sale la fecha para cada quien. ¿Ustedes tienen animales, you guys? ¿Tienen mascotas? Yes. Yes. Y aquí tengo uno que quiere participar de la clase. Dice, ¿cómo así? ¿Por qué quieres participar de la clase? Vení, conoce. Este es. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Este se llama Juanchi. Juanchi. En realidad se llama Juan de la Cruz. Pero le decimos Juanchi de cariño. Pero es un gato precioso, dice. Miren esta cola, miren esta cola. O sea, es que es una cola, parece, I don't know, parece un tigre. Pero bueno, lo traje para acá porque estaba molestando a mi abuelita. Okay, Thursday, oh, remember September is with capital letter. Ahí veo uno September with no capital letter. Thursday también es con capital letter. Thursday in September. The dates and the months, capital letter. Mm-hmm. Good job, Karen. Good job, lady. Mm-hmm. Ooh, Emperatriz, you have one extra letter. Really? Yeah, look. Good job. Good job, Gloria. And Vanessa, you too. You have an extra letter. The same letter that the Emperatriz. Good job, Ana. Mi teacher, no. Conchi es al revés. Oh, no. It's okay. Pero le falta una letra. Aquí es al revés, le falta una letrita. Okay. Y remember que la T tiene que ser capital letter. Okay. A ver. Ajá, that's better, Emperatriz. Pero creo que fue error de dedo lo que pasó a la par del 16, ¿verdad? Sí. Ok. Mm-hmm. Now you're writing first. Ok. Están escribiendo primero. Mm-hmm. Ven, que por eso los pongo a escribir la fecha. So if you text the date like this, if you wrote the date like this, it's correct. Look, it has to be like this. Thursday, September 16th, 2021. Remember, September and Thursday, dates of the week and months of the year, need the first letter, capital. Okay, capital letter, okay. Capital letter. Okay, so we were looking at rising and falling intonation. Remember that I explained this topic to you a long time ago. So that is ready. So you know that topic already. O tienen dudas con ese tema o se lo saben sí de ya de pe a pa. Cuando, uy, esta cámara, espérenme. ¿Cuándo era rising y cuándo era falling? Rising. Is the R. The beginning is R. To be. Okay, pero es una closed question or open question? Closed question. Closed questions, que se contestan solo con yes o con? Yes or not. No. And the open question needs to be rising or falling? Falling. Falling intonation, correct. It's falling intonation. So for example, let's do some examples. Are you, are you my friend? Is she eating an apple? Why is he working? What is your name? Okay, I have here 4 examples. 2 are falling and 2 are rising. So let's see. We say that close questions is rising or falling? Close questions. Yes. Rising or falling? Rising. Rising intonation, right? Rising. Rising. And then we have the the open questions. And the open questions will be falling. Okay. So tenemos. Voy a hacer pronunciación y ustedes escuchan ahí. Are you my friend? Are you my friend? Is she eating an apple? Is she eating an apple? No. Guys, ¿me escuchan?